en lo oculto. After major prayer events, después de grandes juntas de oración, that could fill a soccer stadium of about 55,000, podían llenar un estadio de fútbol de 55,000. They started to see results. Empezaron a ver resultados. They reported zero homicides. Ellos reportaron cero homicidios. That first weekend, ese primer fin de semana, that they held their prayer vigil, que tuvieron su vigilia de oración. Before, antes, they have been recording, había un registro, of 15 homicides per day, 15 homicidios por día. And then 10 days later, y 10 días más tarde, the first drug lord fell. El primer hombre del cartel cayó. City officials recognized, los oficiales de la ciudad reconocieron, the changes in the city, que los cambios en la ciudad, and allowed the believers, y permitieron que los creyentes, to continue their prayer services, siguieran con sus servicios de oración, in the stadium, en el estadio, free of charge, gratis, sin cobro. They even paid, aún les pagaron, for their advertising, para que tuvieran anuncios, and for security, por seguridad. Luke 18:7 says, Lucas 18 dice, and will not God bring about justice, y acaso Dios no hará justicia, for his chosen ones, a sus escogidos, who cry out to him day and que night, que claman a él día y noche. Why is prayer our last resort? Porque la oración es nuestro último recurso. The next thing Paul mentions, Pablo menciona, is intercession. Intercesión. Now intercession, las peticiones, is the request, es la the request, pedir, we make on behalf of others, que hacemos a favor de otros. So when someone asks you, cuando alguien te pregunta, please pray for me, por favor ora por mí, that the Lord will, que la voluntad de Dios. And so you begin to intercede for that person. Y empiezas tú a pedir por esas personas. If you think you have no ministry, si tú crees que no tienes ministerio, could this be it? ¿Podría ser este? Be an intercessor. Ser un intercesor. Pray on behalf of other people. Orar a favor de otras personas. I read a story. Leí una historia about an elderly lady named Pearl. De una anciana llamada Chloe. Pearl. Oh, Perla. Pearl from Pasadena. Perla de la ciudad de Pasadena. Pearl Good. Perla was a widow nurse in her mid-60s. Era una viuda que había sido enfermera en los 60. She lived in Pasadena. Vivió en Pasadena. When a young evangelist, cuando un joven evangelista, came to hold tent meetings in LA, vino para poner carpas de avivamiento en Los Ángeles, the very first night of the crusade, la primera noche de la cruzada, she watched Billy Graham, ella vio a Billy Graham, and his team share the gospel, y su equipo compartir el evangelio. Pearl later mentioned in an interview. Perla lo mencionó más tarde en su entrevista. That night. Esa noche. God laid those boys. Dios. God laid those boys. Puso esos muchachos. On my heart. En mi corazón. As a burden. Como carga. Pearl prayed for each and every crusade. Perla oraba por cada una de las cruzadas. Given by Billy Graham. Dadas por Billy Graham. Pearl may have never been a pastor. Perla tal vez nunca pastoreó. May have never been a preacher. Nunca tal vez predicó. Maybe she was never a missionary. Tal vez nunca fue misionera. But Pearl did her part. Pero Perla hizo su parte. She was an intercessor. Ella era una intercesora. When Abraham found out, cuando Abraham supo, that Sodom and Gomorrah, que Sodoma y Gomorra, would be destroyed, eran destruidas, he began to intercede, él empezó a interceder, on behalf of his nephew Lot, a favor de su sobrino Lot. When Daniel understood, cuando Daniel entendió, from the scripture,
scriptures, de las escrituras, that the desolation of Jerusalem, que la desolación de Jerusalén, would last 70 years. Iban a ser 70 años. He interceded. Él intercedió on behalf of the nation. A favor de su nación. When Nehemiah, cuando Nehemías, found out, descubrió that the walls of Jerusalem, que los muros de Jerusalén, had been destroyed, estaban destruidos, he fasted and prayed. Él ayunó y oró for like 4 months. Por 4 meses. He returned to Jerusalem. Regresó a Jerusalén. And in 52 days, y en 52 días, rebuilt the walls, reedificó los muros, that had been down for over 100 years, que habían sido destruidos por espacio de 100 años. Why is prayer our last resort? ¿Por qué la oración es nuestro último recurso? There's a story in, I'm going with stories. There's a story that I saw. Hay una historia que vi. Of Kiambu, Kenya. De Kiambu, Kenya. It was a small town. Un pueblo muy pequeño. With a bad reputation. Con mala reputación. It was the worst place. Era el lugar más horrible. To live in that country. Para vivir en ese país. It was full of rape and violence. Era lleno de violencia y de asaltos. The churches were not growing. Las iglesias no crecían. And nobody wanted to live there. Y nadie quería vivir ahí. Their bars. Sus bares. And illicit stills locations. Negocios ilícitos en esa locación. Outnumbered churches. Eran más que las iglesias. The crime rate in that city. El porcentaje de crimen. It rose to the highest in the nation. Llegó a lo más alto de esa nación. Civil servants, algunos siervos, even paid bribes, pagaron, paid bribes, how do you say bribes? Bribes? Chantajearon, mordieron. Yeah, yeah. To avoid assignments. Para no hacer su trabajo. Yes, assignments in that town. En ese pueblo. When the pastors got together to pray, cuando los pastores se reunieron para orar, to try and understand what was happening, para entender lo que estaba pasando, they realized that it was a spirit of witchcraft. Descubrieron que era un espíritu de ocultismo. Resting over that town. Luchando contra ese pueblo. Ephesians 6:12 dice, for we wrestle not against flesh and blood, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, but against principalities, sino contra principados, against powers, contra potestades, against the rules of the darkness of this world, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, against spiritual wickedness in high places, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So they began to lift their hands in prayer. Empezaron a alzar sus manos en oración. The town now has the lowest crime rate. El pueblo ahora tiene el porcentaje mínimo de violencia. In that country. En ese país. The local bars. Los bares locales. Have been replaced with churches. Han sido reemplazados por iglesias. Now before. Antes. Their churches only had like 30, 40 people. Las iglesias tenían de 30, 40 personas. Now they hold up to 5,000. Ahora son de 5,000 almas. And each day. Y cada día. 400 intercessors. 400 intercesores. Gather together. Se reúnen. At 6 in the morning. A las 6 de la mañana. To pray. Para orar. The greatest intercessor of all. Los grandes intercesores de todos los tiempos. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. He says, Simon, Simon. Él dice, Simón, Simón. The devil has wanted to sift you like wheat. El enemigo te ha pedido para zarandearte como trigo. But I've prayed for you. Yo he orado por ti. Romans 8:32 dice that Jesus is at the right hand of God, que Jesús está a la diestra del Padre, and is also interceding for us, intercediendo también por nosotros. There is a power,
Hay un poder that is released que se desata when prayer is involved. Cuando se vuelve la oración. Why is prayer our last resort? Porque la oración es nuestro último recurso. The next thing Paul mentions, lo siguiente que menciona Pablo, is giving thanks. Acciones de gracias. In other words, en otras palabras, being grateful, estar agradecidos to God, a Dios, for all that he has done, por todo lo que él ha hecho. When we worship and praise God, cuando adoramos y alabamos a Dios, we are giving thanks to him. Le estamos dando gracias a él.